Amigo y amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que usted se digne en recibirnos. Estamos gustosos nuevamente para compartir con usted en esta nueva jornada de reflexión, de análisis, de información, también recorriendo las diferentes temáticas y escuchando a diferentes voces sobre varios temas que nos preocupa como país. Soy José Atupaña, esto es Ricinacui TV. Y aquí nuestros invitados, que de inmediato hablaremos o abordaremos sobre focalización de subsidios de combustibles y cuál es el impacto positivo o negativo en el campo. Para todos quienes justamente estamos allá en esos espacios de trabajo diario, ¿qué es lo que podemos comprender o qué es lo que se nos viene? Inmediatamente procuraremos responder. Sobre el tema que hemos anunciado, esto es la focalización de subsidios de combustibles y su impacto en el campo, es el tema que nos ha convocado para esta noche. Gracias, amigo, gracias, amiga, por acompañarnos. ¿Con quiénes estamos en calidad de invitados en esta oportunidad? Nos acompaña uno de los voceros y una de las voces bastante conocidas en el país, como es Henry Llanes. Él es el experto en temas petroleros y particularmente en el ámbito sindical, organizativo, en fin. Además, nos acompaña en esta oportunidad otro de los personajes. Se trata de Franklin Columba. Él es ex vicepresidente de una de las organizaciones en el país, como es la FENOSIN. Nos acompaña también en esta noche. A su vez, desde el centro del país, una de las lideresas de la zona de Colta, concretamente de Guamote, esto es de en Chimborazo, Tránsito Mulio. Gracias por acompañarnos en esta noche. Tal vez dos indicaciones o pedidos especiales tan solo para nuestros amables invitados, que en la medida de lo posible, a ver si sus cámaras puedan estar colocados en horizontal para tener una mejor visibilidad. Y segundo, rogaré de manera especial para que no apaguen, digamos, mientras dure el programa, a fin de no desconfigurar, digamos, lo que ya tenemos nosotros en estas pequeñas pantallas. Dicho esto, una vez más, gracias amigo, gracias amiga por seguir también esta señal de Rixinacui TV. Quienes estén en esta posibilidad, digamos, también de participar con inquietudes, con preguntas para con nuestros invitados, pues háganlo esto a través de nuestra plataforma de Rixinacui Internacional, esto en Facebook, que con el mayor agrado estaremos también compartiendo su inquietud y trasladando a nuestros invitados. Dicho esto, muy amable a nuestros invitados que ya están en esta pequeña sala, digamos, y empezamos en este diálogo. Quiero dar la cordial bienvenida y empezar con nuestra primera inquietud a Henry Llanes. Henry Llanes estaba, o ha estado más bien, participando en calidad de delegado técnico. También, si no es en una mesa, en varias mesas, en este diálogo iniciado en el país, luego de las movilizaciones de las organizaciones indígenas y también del país en el Ecuador. Así que gracias, Henry, por su gentileza de acompañarnos. Cuando hablamos de estos diálogos, de pronto uno dice, bueno, va y plantea
quizá las demandas que desde el sector se tiene, pero a ratos desconocemos, digamos, cuáles son las peripecias, cuáles son los preparativos, cuáles son los elementos, la información que se requiere, dónde está la gente que va a enfrentar, entre comillas, porque a la final no es un enfrentamiento a golpes, ni mucho menos, pero sí una lucha, digamos, un debate, una contraposición con información. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Empezaré por preguntarle, Henry, cuéntanos, buenas noches y reitero la bienvenida. Buenas noches, estimado José. Un cordial saludo para usted, para la audiencia y para los amigos que están participando en este panel, María Tránsito, ¿no? La provincia de Chimborazo y el amigo Franklin, ex dirigente de la FENOSIN. A mí me parece importante que el gobierno se haya sentado con las organizaciones sociales, ¿no? A hacer planteamientos para, en función de esos diálogos y de los acuerdos, aplicar políticas públicas que tienen que ver con la gobernabilidad del país, ¿no? Es la primera vez que se da este nivel de discusión y de diálogos un tiempo tan prolongado de 3 meses. Han habido anteriormente diálogos y acuerdos, por ejemplo, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, a raíz de la toma de movimiento indígena de la Iglesia de Santo Domingo, quien en ese entonces lideraba a la CONAI, Luis Macas y Nina Pacari, José María Cabascango, entre otros dirigentes, surgieron acuerdos y hubo manejo de territorio para el movimiento indígena, especialmente en la región amazónica, y también definiciones de áreas forestales biodiversas declaradas como reservas naturales, ¿no? Ahí me parece que hubo un avance importante en ese gobierno, pero claro, el tiempo de los conversatorios no fue muy largo. Luego vino en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballín, hicieron una mesa de trabajo en la presidencia de la República, y era el tema de las reformas sobre la ley de aguas, ley de tierras y la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, allí avanzaron también asimismo. Pero claro, estuvieron, me parece, 2 semanas en el gobierno de Sixto, una cosa así, pero en esta vez es la primera vez que se sientan 90 días y para tratar 10 temas diferentes en 10 mesas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tiene una importancia realmente destacable. Y claro, si bien es cierto, no se lograron los acuerdos al 100% como plantean las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales, pero hay algunos acuerdos que son importantes y que hay que concretarlos. Yo en lo personal participé por delegación de la FENOSIN en la mesa de energía y recursos naturales, ¿no? Ahí llegamos a acuerdos muy importantes y también en la mesa de focalización del subsidio de los combustibles. Así que, de mi parte, yo sí lo valoro, y que hayan participado las organizaciones sociales. Ya vamos a ver en el caso de las dos mesas los acuerdos a que llegamos, y ya depende el gobierno de que se ejecuten esos acuerdos, a efectos de que de no cumplirlos se produzca una reacción de descontento, de malestar en las organizaciones, y yo creo que el país, ir a un tercer evento como el que hubo de estas paros que se dieron a nivel nacional, octubre del 19 y junio del 2022, yo creo que
el país no soportaría una tercera acción de esas, ¿no? Que sería terrible, porque se destruyen bienes públicos, bienes privados, hay infiltraciones de violencia, de delincuencia, como ya vimos, ¿no? Y sobre todo lo que es más grave, la pérdida de vidas humanas. Así que me parece que este enfoque a limpio y darle el carácter que debe tener y para que sea eficiente, para que los resultados no fallen y ya depende del gobierno. Ahí va a haber una comisión, se tiene que conformar una comisión de seguimiento y evaluación a fin de que se cumplan los acuerdos suscritos en cada una de las actas de las mesas que acabo de mencionar. Eso le diría, mi querido José, como un panorama, una panorámica de lo que ha sucedido en estos diálogos con la mediación de la Conferencia Episcopal. Gracias, Henry, por esta panorámica, digamos, de lo que han constituido incluso los diálogos anteriores en los gobiernos anteriores y obviamente esta última que ha tenido esta particularidad, digamos, en tanto en su duración, en su contundencia y también el establecimiento de de un proceso, llamemos, y la conformación de equipos enteros para que pudieran prácticamente debatir los principales requerimientos, digamos, de los pueblos indígenas y de los sectores sociales. Ahora quiero recibir también a Franklin Columba. Al parecer tiene alguna dificultad en su señal que está saliendo, que está perdiéndose, pero quizá en el momentito que tenga la posibilidad pueda poner en horizontal su cámara, sería la recomendación para tener una mejor visibilidad. Pero antes, pues, decir, bueno, a la final usted ha sido dirigente, digamos, de una de las organizaciones importantes en como es la FENOSIN también en el país, han tenido experiencias anteriores, han tenido la posibilidad, digamos, de dialogar con los gobiernos anteriores. Un poco cuál ha sido la experiencia, diré, cuál ha sido un poco el análisis que usted mira con cierta particularidad en esta oportunidad. Franklin, bienvenido, le escuchamos. Gracias, estimados hermanos. Buenas noches con todos los hermanos panelistas que están aquí. Gracias, José, por este espacio. Realmente sí tengo un poco de problemas con el sistema del internet, no sé qué me pasó. Pero bueno, estoy tratando de acomodar con fin de no quedarme mal y poder también pues, poner mi punto de opinión. Me parece importante que este espacio sea sumamente para hacer un análisis sobre la situación que vivimos en este país. Lamentablemente, pues tuvimos que netamente llegar a las calles para que este gobierno pueda sentarse a discutir y analizar las temáticas. Y uno de los temas nálgicos y sobre todo preocupante que ha sido del Ecuador ha sido justamente el tema de los combustibles, sobre todo los subsidios. Y eso ha sido un tema candente de que en realidad no solamente en este gobierno, yo creo que ya ha sido de años de que este tema realmente ha topado mucho a los bolsillos de los ecuatorianos, sobre todo a los más necesitados, a la gente que realmente no cuenta todavía con el capital o con la economía suficiente en los bolsillos, y eso realmente al querer eliminar sin ningún tipo de análisis, criterio y sin aplicar una política clara, determinada y sobre todo consensuada con los sectores sociales, violentando los mismos derechos constitucionales, porque en el Ecuador claramente la Constitución garantiza el derecho a la participación ciudadana y a la participación colectiva, y me parece que ese es uno de los errores de los gobiernos que no se sientan primeramente a hacer un análisis crítico, un análisis técnico, un análisis que permita de una u otra manera buscar la mejor manera de salir, de sacar en adelante al pueblo ecuatoriano, sobre todo en el campo de la economía. Ese es un tema que lamentablemente no ha logrado suceder en este país, pero también hay un tema que a veces sí hay que exponer en la palestra también del pueblo
pueblos es justamente también, por ejemplo, yo quiero aquí hacer un énfasis sobre todo también a la organización y sobre todo también a esa convocatoria que hace el compañero Leonidas Issa, sobre todo a la gente, a las bases que están determinadas dentro de la CONAI. Y eso me parece importante que construir desde la participación interna, desde la participación colectiva de todos los sectores, nos puede permitir tener claro lo que queremos como organización y a dónde queremos realmente llevar al país. Yo creo que esas políticas son sumamente muy interesantes, cosas que a veces en otras organizaciones no existe ese tipo de consensos o a veces lo toman a título personal y lanzan criterios simplemente desde la visión de dirigencias y no desde la visión en unidad y en consenso con los sectores organizados. Yo creo que este tema realmente es importante hacer una medición, hacer una meditación. Me parece que también los temas que se alcanzaron en estas mesas es algo sumamente que se debería decir que es algo de que trasciende también al interés de los bolsillos. Recordarán que si no hubiese sido por la apretación o la movilización que se hizo en el país, lamentablemente no hubiese existido un control y un paro, sobre todo a decir, estate quieto en el tema de estar a cada rato elevando y elevando el tema de los precios de los combustibles. Y esto en sí yo creo que es importante hacer un énfasis de que de una u otra manera el gobierno, los gobiernos no piensan sobre la afectación que hacen a la economía del pueblo en su totalidad, porque más del 60-70% de los ecuatorianos no estamos en las capacidades para seguir todavía soportando estos tremendos castigos de los gobiernos, porque de una u otra manera creo que debe haber una sensibilización y tiene que haber sobre todo una reflexión por parte de los gobiernos para que de esa u otra manera a los sectores rurales, a los sectores rurales, sobre todo a los sectores de la agricultura, de la economía popular y solidaria, no se les afecte, no se les siga castigando, porque en estos momentos tenemos una preocupación elevadísima en este tema de que incluso la misma canasta básica familiar es uno de los temas que también se perjudican al momento de topar este tema de los combustibles, sobre todo también el tema de la cuestión de los subsidios a los combustibles. Yo creo que aquí es importante que entre todos las organizaciones sentarse de forma franca, coherente y sobre todo entre todos los sectores, se pueda buscar la mejor salida y la mejor alternativa y generar una política pública clara, entendida entre todos los sectores que nos permita de una u otra manera también posicionar a nivel de país y también pues lograr anhelos importantes que van justamente para el interés casi de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es lo que yo podría mencionar, estimado José, y hacer un hincapié. Me parece importante que también el tema de la participación de todos los actores, sectores organizados desde los territorios, tengan claridad del punto y sobre todo la temática, qué es lo que queremos, a dónde queremos alcanzar con este tema y de esa manera pues buscar ese consenso y sostener pues esa postura frente a cualquier régimen o gobiernos. Gracias, Franklin Columba, por esta primera parte, digamos, introductoria de lo que ha constituido este proceso del diálogo y cómo se está mirando desde diferentes sectores, y de paso también haciendo un balance de los resultados, ya ahora, una vez que ya se han finiquitado las fechas iniciales acordadas. Ahora es el turno de Tránsito Chela. Ella está en la provincia de Chimborazo. Tengo entendido que está en el trayecto. Ella tenía una agenda con alguna de las organizaciones y está en el trayecto, entiendo, de retorno. Tránsito, ahora, ¿cuál es un poco la mirada en cambio que tienen desde el campo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué es lo que consideran como positivo, qué es lo que les preocupa todavía? La gente ha salido, la gente con seguridad en el momento que no se vean los resultados, no va a quedar otra alternativa, a lo mejor de volver a hacer, así como han manifestado los diferentes lados. Y en el contacto que usted tiene, en lo que ha podido escuchar, ¿qué es lo que nos puede compartir? Tránsito, lo escuchamos. Muy buenas noches, estimado José. Me llamo María Tránsito Mulio de la provincia de Chimborazo, Cantón Colta, parroquia de Columbe.
Saludar también a los estimados panelistas en esta noche. En verdad, estoy en el trayecto, regresando de una reunión. Bueno, nosotros como pueblo, como amas de casa, el desconformismo, el alto costo de la vida ha sido que esta última lucha hemos salido todos decididos a las calles, hemos salido a las cabeceras cantonales, hasta cabecera provincial, a protestar y a manifestar nuestro desconformismo por el alto costo de la vida. Realmente nuestras canastas básicas ha elevado mucho y bueno, 15 días de manifestación que realmente todos hemos decidido, hemos hecho nuestro cucayo para poder sostener en las calles, hemos salido. Y eso yo creo que el gobierno ha dicho que va a hacer un diálogo, pero hasta acá nosotros en territorio no lo vemos ninguna cosa favorable a favor de nosotros como personas quienes vivimos en las comunidades, vivimos en diferentes sectores, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si está todavía el aceite que costaba $2, está en las tiendas el aceite favorita, $3. Y igual los productos están muy, muy elevados. Bueno, nosotros en el campo vivimos de la agricultura, de nuestro emprendimiento. Y bueno, la leche igual de 30 centavos ha subido 10 centavos más, pero no representa. Bueno, aquí sí en realidad nadie ve a los intermediarios. Bueno, igual la producción de la papa de la misma manera, realmente el abono que comprábamos a $25 el quintal, hoy está a $48. Entonces, a veces la vida de nosotros nos decepciona, ¿no? Y es, pues, o sea, no nos permite vivir, está muy caro en el mercado. Bueno, a pesar de que nosotros mismos hemos tratado de implementar los huertos familiares para nosotros sostener a nuestra familia. De alguna manera, igual están caros los insumos, las semillas, igual, bueno, hemos tratado de buscar una alternativa de producir de manera orgánica. Sí, la producción para llevar al mercado. Realmente la papa que está acá a $15, la gruesa $10. A veces cuando hay demanda de estos productos en mercado de Guamote, en Cajabamba, ¿qué nos dan? A $5, $7. Entonces no representa nosotros para nosotros poder nuevamente preparar para próxima siembra, estos insumos fertilizantes están muy caros. Entonces, en ese sentido, realmente nosotros no vemos ninguna realmente resultados de parte del gobierno y también felicitar a las organizaciones nacionales, quienes de ellos también están luchando, conversando a través de las mesas de diálogo, pero no se visibiliza todavía una respuesta, ¿no? Sabemos que la gasolina también bajó, pero no, realmente no sentimos el porcentaje de lo que bajó la gasolina. Entonces, en ese sentido, también sigue lo mismo, el aceite no ha bajado, sigue el mismo precio, solamente lo que han hecho es que han hecho unas fundas de $1, que eso no dura, no dura ni 3 días esas fundas pequeñas. Entonces, en ese sentido, sí sentimos nosotros afectados, preocupados en nuestro territorio, lo peor de lo que aquí ha aumentado la inseguridad, y no hay pues autoridades que también cuestionen o gestionen, digamos, en respaldo a las comunidades. Lo único que estamos nosotros, justo estoy regresando de esa reunión en que nosotros estamos organizando las vigilancias comunitarias. Nos toca organizar a nosotros para poder ver cómo hacemos con estos malhechores que están llegando a las comunidades a llevar nuestros animalitos. Entonces, en ese sentido, realmente sentimos al menos nosotros preocupados, y es por eso que nuestros jóvenes han migrado
otras ciudades, y si no hay en la ciudad, usted sabe que hay gente extranjera, que no hay fuentes de trabajo, y a veces también están saliendo a otros países, entonces, pero sobre el riesgo, la migración, en todas situaciones es grave la situación. Entonces, con todo esto, estamos realmente analizando, o sea, cómo nombrar quién puede ser el gobierno, quién puede realmente dar un cambio para que nosotros, como amas de casa, como agricultores, poder sobrevivir, pues. Entonces, en ese sentido, más digo, ya no hay de nuestras ventas, quizá ya no tenemos ni siquiera para ahorrar, sino es solamente para sobrevivir la comidita de nosotros y asimismo a la educación de nuestros chicos, mi estimado José y los quienes escuchen. Entonces, esperamos que nuestros dirigentes nacionales insista y que también sean, que ellos también sean los portavoces, que nos socialice a las organizaciones de base, a las organizaciones de segundo grado, a las organizaciones provinciales, qué mismo están pasando, porque usted sabe de que acá en nuestro sector los medios de comunicación también son bastante limitantes, ¿no? Limitantes, bueno, la gente que tiene redes sociales tiene realmente para hacer una recarguita de $3. Y un dolarito, se puede ver algunas situaciones en las redes sociales y nos enteramos, ¿no? Pero así tener un internet permanente, igual no la tenemos, entonces a veces es limitante estar informado día a día del trabajo que hacen nuestros líderes, nuestro presidente de la CONAI, presidente de la FENOSIN, de la CNE, que están reuniendo en mesas de trabajo. Entonces, yo solicitaría más que ellos socialicen qué mismo está pasando. Estamos un poco, realmente, un poco desconocemos de esa situación, pero nosotros seguimos afectados con el alto costo de la vida. No sentimos de que hay rebaja realmente en algunos productos. No hay, o sea, sigue elevado los productos de la tienda está realmente muy, muy caros y ya pues ya nos toca reducir hasta la cantidad de preparar los alimentos, ¿no? Pues en ese sentido estamos todos mismos preocupados, realmente un poco, ¿qué mismo va a pasar con el futuro? ¿Qué será? O sea, pensando en lo que nos va a pasar. Así que eso le comentaría a mis estimados amigos quienes escuchan en esta noche. Gracias, Tránsito, por esa exteriorizar, digamos, en cambio, esa otra versión, esa otra realidad, esa otra lectura que viven, en cambio, ya allá en el campo. Vuelvo con Henry. Henry Llanes, usted ha estado bastante cerca, digamos, de estos procesos, de las mesas, un poquito saliendo incluso del tema específico de la focalización de los combustibles. Pero a la final, estos diálogos, ¿cómo en su análisis, en definitiva, han respondido o tienen resultados? Hay varias versiones, desde la dirigencia, si se quiere, indígena, bueno, se dice que sí, hay avances, pero no significativo, no decisivo, pero hay temas primordiales que no han sido atendidos, es lo que se han dicho de parte del gobierno. En cambio, ha lanzado cifras. Bueno, hay más de 200 o 218 acuerdos, en fin, más bien se han entrampado en una especie de polémicas como quién da más. Henry, que usted ha estado bastante cerca de estos diálogos, ha visto los sectores que han participado, los argumentos que allí han sido esbozados, en fin, un poco escuchando a Tránsito, escuchando también a Franklin. Bueno, viene un poquito medio luego del jolgorio, como suelen decir en el argot popular. Ahora ya han visto tranquilamente, a ver qué nos está pasando, qué logramos, qué alcanzamos, qué es lo que en definitiva no conseguimos, Henry. Sí, a mí me parece que lo que expresaron los compañeros, digamos el compañero Franklin y la compañera María Tránsito, nos convoca hacia el manejo económico, ¿ya? Y a mí me parece que el país, ¿no?
debería concentrarse en el ámbito económico para poder reorientar el manejo de la política de recursos que son fundamentales, por ejemplo, la economía petrolera, la economía minera, las telecomunicaciones, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador el 99.9% desconocemos este tipo de economías y no se maneja, entonces manejan solo los gobiernos y dentro de los gobiernos las empresas contratistas, los bufetes de abogados, los lobistas y la tecnocracia vinculada a organismos internacionales, ¿no? Y casi la totalidad de la gente no maneja estos temas porque no los conoce, ¿no? Y es lo grave, ¿no? Es lo grave que sucede en nuestro país. Y bien, y en esta mesa que la que yo estuve, por ejemplo, fue la oportunidad para exponerles, ¿no? Y ahora que tenemos tecnologías, se les puede exponer la realidad de estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector petrolero, solo para que tengan una idea, nosotros explotamos desde el año 1972 al 31 de diciembre del año 2020, se explotó 6.500 millones de barriles de petróleo. Y poniéndole un precio promedio de $50, que es un dato conservador, el Ecuador ha explotado de la región amazónica 325 mil millones de dólares. 325 mil millones de dólares. Y si a los 6.500 millones de dólares de barriles de petróleo los hubiese industrializado, y en vez de vender petróleo, hubiese vendido los derivados, los hidrocarburos, se hubiera duplicado el ingreso. Es decir, estuviéramos hablando de 650 mil millones de dólares. Enorme, enorme magnitud. Entonces, Tránsito, por ejemplo, ella maneja bien el tema del aceite, que dice que una fundita de $1, que eso no alcanza para nada, el tema de la papa, ¿no? Y claro, esas son temáticas que ella los maneja, ¿no? Pero el gran volumen económico no conoce, porque entonces en las mesas en las comunidades, en las organizaciones sociales, laborales, si se abordara estos temas y se los conociera en detalle estos temas, bueno, fuera diferente. Por eso es que nosotros hemos planteado, mire que aquí hay un incumplimiento de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos determina que la mayor parte del petróleo que se explota de la región amazónica debe ser industrializado y no se lo industrializa. Se lo vende en condición de materia prima con descuentos de $4, $5, $6, $10 o más cada barril de petróleo. En julio del año 2008 se vendió un barril de petróleo del crudo Napo, de la provincia del Napo, con un descuento de $26 por barril. ¿Se pueden imaginar? Entonces se sacan la lotería las compañías que exportan petróleo, porque lo llevan en condición de materia prima y lo industrializan en mercados internacionales. El Ecuador no llevó el petróleo a la petroquímica. El Ecuador no llevó el petróleo a una economía de escala. Y hoy en día se generan 4.000 productos del petróleo, ¿no? Llevado a la petroquímica, ¿no? Aquí mismo que estamos comunicándonos, muchos de los celulares, las telecomunicaciones, en nuestros hogares, hay muchos recursos de la petroquímica, ¿no? Pero en Ecuador no hacemos eso. Chile, que por ejemplo no tiene un solo barril de petróleo, prepara a su gente para especializarla en materia de explotación petrolera, en materia de refinación petrolera, en materia de industrialización del petróleo. Y Chile no tiene un solo barril de petróleo, pero en cambio al haber preparado a su gente, Chile, a través de su compañía ENAP, participa en explotación petrolera en Brasil, en México, en Ecuador, y tiene plantas de refinación en Brasil, en México y en Medio Oriente. La
tengo de petróleo. Lo que pasa es que Chile actúa con inteligencia, pues, con visión, con talento, ¿no? ¿Ya? Con enorme inteligencia, ¿no? Claro, porque el petróleo es un producto monopólico a nivel del mundo, que se lo viene explotando desde mediados del siglo XIX. La economía del mundo no se mueve sin el petróleo. Los chilenos entendieron de que el petróleo era vital, por eso prepararon a su gente. Y nosotros, como país petrolero, más bien importamos los derivados del petróleo. Cosa inaudita, es como decir la papa, ¿no? Que Tránsito, que Franklin y todas las indígenas venden la papa y ellos la venden a la papa, por decir, a empresas nacionales o internacionales, y después viene la papa en una fundita, papa frita, y cuesta el doble o el triple de lo que es la papa que se produce en el campo. Así mismo es el petróleo, si se dan cuenta. Entonces nosotros, por ejemplo, importamos cosas inaudita, sui generis. Importamos hoy en día en combustibles, esta importación viene incrementándose desde los años 90. Hoy importamos el 60% en gasolinas para atender la demanda nacional. Pregunto, ¿nuestras comunidades debaten estos temas? ¿Los trabajadores debaten estos temas? No. En diésel, el Ecuador importa hoy en día para abastecer el mercado interno en el 75% de la demanda nacional. En gas licuado de petróleo, importa el 88% de gas licuado de petróleo para que Franklin, para que Tránsito, para que José, para que Henry Llanes y para quienes nos escuchan podamos tener un cilindro de gas. Si pueden, imperdonable, ¿no? Pero eso no sucede en el país, ¿ya? Y los grandes índices de pobreza en el Ecuador son una bestialidad. Mire que aquí tengo el documento de la FAO que es publicado por Primicias. Dice que en el Ecuador 6.6 millones de ecuatorianos sufren escasez de alimentos, ¿no? De los 6.6 millones de ecuatorianos sufren de escasez de alimentos, 2 millones, 3 millones, 2.3 millones padecen inseguridad severa. La FAO explica que se trata de personas que pasan uno dice, o varios días sin comer. No dice una persona, no dice dos o tres, dice 2.300.000 personas. No comen un día, no comen dos días, no comen tres días. Y desperdiciamos nuestros recursos teniendo petróleo. ¿Ah? Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruirse Europa, requirió de 18 mil millones de dólares. Y Europa es el primer mundo. El desarrollo de la ciencia y tecnología. ¿Cuánto ha explotado el Ecuador desde el año 72 al año 2020? 6.500 millones de barriles, 325 mil millones de dólares más. 325 millones de dólares, 325 mil millones de dólares. Y que se lo hubiera industrializado el petróleo, hubiera tenido un ingreso de 650 mil millones de dólares. ¿Cuánto necesitó Europa para reconstruirse? 18 mil millones de dólares. ¿Cuánto es más? ¿18 mil millones de dólares o 650 mil millones de dólares? ¿Sí se dan cuenta? Pues ese es el problema. Y este es el tema que hay que debatir para impulsar la reforma, pero de manera urgente. Y nosotros hemos planteado la reforma de la ley de hidrocarburos de manera urgente y que se industrialice el petróleo. Aquí hay compañías que le cobran por explotar un barril de petróleo al Estado ecuatoriano, le cobran el doble o el triple del costo de producción de barril de petróleo de Petroecuador. Petroecuador invierte $17 para sacar un barril de petróleo en superficie, pero a las compañías se les paga $35, $38, $41, $58 para un barril de petróleo en la Amazonía. ¿Conoce esto las comunidades indígenas? No. ¿Conocen esto la organización de los trabajadores? No. ¿Conocen esto la organización de los estudiantes secundarios y universitarios? No conocen.
¿Conocen los profesionales, el común de la gente del Ecuador? No conocen. Este es el problema, que no conocen. Entonces, ¿cómo plantear los diálogos? ¿Cómo plantear alternativas, ¿no? En estos procesos, ¿no? ¿Ya? En el caso de la minería metálica, ¿conocemos nosotros la explotación de la minería metálica de Mirador? No conocemos. ¿Conocemos la explotación minera de Fruta del Norte? No conocemos. ¿Conocemos los metales que se extraen de estas dos minas? No se conocemos. ¿Conocemos? Y la pregunta es, ¿por qué no se procesan los minerales en el Ecuador? No tenemos respuesta. ¿Sabe cuánto se llevaron a esa empresa en el segundo semestre del año 2021? ¿Sabe cuánto se llevaron? Se llevaron 150 mil toneladas métricas de los minerales en roca mineralizada, no procesados en el Ecuador, en concentrado, es decir, en tierra. ¿Qué negocio no será para que se hayan llevado en el segundo semestre del año 2021 150 mil toneladas métricas de concentrado de tierra, por llamarlo así, porque la gente no se entienda, a Finlandia, atravesando todos los océanos, para allá hacer la separación de los metales, para allá procesarlos? Yo estuve en Chile en el año 2001, en Chuquicamata, en Calama, Chile. Y ahí vi los socavones de la minería, de Codelco. Y los sacaban los minerales y los ponían en superficie. En una planta procesaban los clasificaban los minerales, el oro, la plata, el cobre y otros metales. Los chilenos saben qué se extrae del subsuelo, el Ecuador no sabe. Y en otra planta de al lado le procesaban el cobre. Se metían a 650 grados de largo, 60 centímetros de ancho y 20 centímetros de espesor. Y el cobre es el recurso mineral que sostiene la economía chilena. Y nosotros aquí en el Ecuador no sabemos qué metales se explotan y qué metales se llevan. Entonces, mira, en esos temas hay que estar, pues, ¿no? Esos son los temas que hay que estar. Y lo mismo las telecomunicaciones, la compañera Tránsito dice del Internet. El compañero Frankel dice que tiene dificultades con el Internet. Solo les voy a mencionar, aquí tengo un libro que publiqué, que se llama La explotación del petróleo, y voy a concluir con esto para seguir escuchándoles a los amigos. Mire, por ejemplo, lo que se dijo en el año 2012 y 2014, que publicó Diario La Hora y Diario El Telégrafo. Vean lo que dice. Se refieren a las dos corporaciones que prestan los servicios de la telefonía. Ya se va a terminar el contrato y alguien de nosotros le está diciendo al gobierno, mire, eso tiene que licitar para renovar el contrato. Le estamos diciendo, mire, tiene que llamar a concurso para que adjudique los contratos. Le estamos diciendo, no, no. ¿Por qué no le, por qué le, por qué le, por qué no le estamos diciendo? Porque no sabemos. Ese es el problema del Ecuador. Por eso somos pobres. Por eso vivimos en la miseria. ¿Ya? Mira lo que dijeron en el periódico La Hora y el Telégrafo en el año 2012 y 2014. Estas dos corporaciones internacionales controlan el 90, el 99% del mercado nacional. Y el 1% corresponde a la Corporación Estatal de Telecomunicaciones, es decir, al Estado. El 1%. ¿Ya? Hasta el año 2012, el mercado de usuarios de la telefonía celular se aproximó a 16,3 millones de clientes, porque una buena parte de los clientes tienen las dos líneas telefónicas, tanto de Conexel o de OTCL, o de Claro y de Movistar. Dice, el cual lo controla de manera oligopólica la transnacional Conexel, que es Claro, en un 69,73%. Y OTCL, que es Movistar, en un 28,74%. ¿Quién publicó esto en el año 2012? La Hora. 25 de noviembre del año 2012. Publicó La Hora. Y luego dice, actualmente el mercado de la telefonía celular, esto ya para el 2014,
Actualmente, el mercado de la telefonía celular se aproxima a los 17.6 millones de abonados. En Ecuador, el 90% de la población tiene un celular. Existe 1.1 teléfonos por habitante y el ingreso promedio mensual para este rubro es de $10. Cada ecuatoriano mensualmente gasta en promedio $10 en telefonía celular. Conocer registra ingresos, ojo, claro, Conocer registra ingresos de 3.798 millones de dólares al año, ¿ya? Sus ganancias son de 2.046 millones de dólares al año, mientras que Otelcel Movistar percibe 300 millones, que significa el 18% de ingresos adicionales a los que tenía previsto recibir Movistar. ¿Quién publicó esto? Diario El Telégrafo, domingo 8 de junio de 2014. Entonces, miren, queridos amigos, el tema de la economía, de la economía, sobre todo de la economía estatal, de la economía de los recursos naturales, prácticamente el Ecuador es explotado de manera inmisericordia y tiene al país con enormes índices de pobreza, de analfabetismo, desnutrición, insalubridad, daño ambiental y una serie de cosas. Entonces, mi mensaje es de que bueno, tenemos que aquí sacudirlos. Ya dejémonos de todas estas cosas, de todas estas pequeñeces que de las que conocemos, y metamos a analizar las cosas grandes que maneja el Estado, a efectos de poder hacer cambios en el manejo de la política petrolera, en los contratos petroleros, en la economía de la minería metálica, en los contratos del manejo de esta actividad extractiva, y lo mismo de la telefonía celular. Nosotros decimos, necesitamos una legislación para el manejo de estas actividades económicas y de los contratos, allí está la plata. Y con esa plata, hacer muchas cosas: financiar el presupuesto, mejorar la infraestructura del Ecuador, mejorar el equipamiento del Ecuador, mejorar el crédito para el sector agropecuario, para el sector productivo, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la nutrición, vivir en paz, con dignidad y con respeto, lo que dice la compañera Tránsito. Hoy el Ecuador está convulsionado en el delito, en los crímenes, en la muerte, en el veneno de la droga. La droga es un veneno tóxico, pero así están envenenando el alma, el espíritu, la sangre y el cuerpo de muchos niños, de muchos jóvenes. En Guayaquil aparecen, dice, 8 muertos por día. 10 muertos por día, 20 muertos por día. En Esmeraldas, una ciudad sitiada por el crimen. Lo mismo Manabí, El Oro. Lo mismo se da en Santo Domingo. Y también se da en la sierra en ciertos casos. Esto no puede ser. Entonces, yo lo que creo es que aquí, queridos compañeros, queridas compañeras, hay que fortalecer las organizaciones y hay que hacerlas que estas organizaciones sean propositivas y se metan en temas de fondo como los que acabo de anunciar. Mientras no hagamos esos cambios, esta cosa no va a cambiar. Eso, mi querido José. Y gracias, Henry Llanes, por esos aportes, esas informaciones, prácticamente que nos llama mucho la atención y particularmente nos reta, digamos, a conocer, a investigar, a informarnos. Franklin Columba, en esta siguiente parte, en definitiva, Henry nos decía, bueno, a la final uno de los problemas es que no conocemos. Uno de los problemas es que no estamos al tanto, no estamos informados y nos entrampamos de paso en temas de alguna manera menores, pudiéramos decir, obviamente pensando en estos grandes temas. Y de paso saludar a Ángel Ramiro Tixi, que nos está preguntando también, como también a Luis Cunuay. Entre la pregunta de Ángel Ramiro dice, bueno, a la final, ¿por qué en el tema de los precios de los combustibles, particularmente
quienes tengan carritos menores de 20 mil, a la final pudieran subsidiar el 100% y el resto de los que tengan mayores a eso pudieran tener estas otras, digamos, tener estos o retener estos otros subsidios, digamos. Pero a la final, dónde estamos entrampados, ya sea desde las organizaciones, ya sea también desde el gobierno que suelta como en goterito pues la información respectiva y no estamos enterados, no está la población informada, cómo tomar decisión, cómo empujar para el lado que quiere como país y no solamente en función de los intereses de grupitos que están enroscados, digamos, alrededor del poder, Franklin. Sí, José, yo quiero en gran parte compartir con los criterios que decía Henry. Y a buena hora me parece que en realidad los dirigentes deben enfocarse a cosas macros, pero sobre todo enfocarse a las cosas macros desde una verdadera, desde un verdadero compartimiento de la información. Porque cuando nosotros estuvimos al frente de la dirigencia nacional de la Confederación de la FENOSINT en calidad de vicepresidente, siempre había ese interés de que tenemos que tomar, o sea, topar cosas fuertes, cosas que vayamos a entender el problema de fondo. Y el problema de fondo que nosotros encontrábamos era de que no había interés desde las dirigencias en formar a la gente, hacer visibilizar a la gente de que la gente tiene que empoderarse en temas de fondo, en temas totalmente contundentes del país. Porque a veces cuando nos metemos simplemente a ciertas temáticas simples, a veces eso no realmente fortalece la organización nacional. Y creo que es importante. Cuando se hablaba el tema de los derechos de la madre naturaleza en un determinado momento, siempre había a veces hasta contradicciones o confrontaciones entre las mismas organizaciones. Cuando hay este tipo de confrontaciones entre las organizaciones o diferentes sectores, ¿quién se aprovecha de este tipo de confrontaciones o de discursos? Es netamente el gran poder, decir la monarquía, es decir, el imperio que solamente piensa en la economía de su bolsillo y no en la salud y en la vida del resto de los ciudadanos. Creo que comparto mucho cuando decía Henry en el tema de que la gente desconoce. Y eso es una realidad. Nadie puede ocultar una verdadera realidad. Y ahí es donde yo siempre me pregunto, si los dirigentes de base, si las organizaciones sociales de los territorios no están empoderados en temas de fondos o solamente vamos a estar por cosas simples, lamentablemente es el pueblo, es el país el que pierde y no realmente pierde la gran empresa o los grandes banqueros, sino perdemos en su totalidad la población. Por eso es importante y lo que yo mencionaba de una u otra manera. He visto, por ejemplo, y felicitado al compañero de forma pública, a Leonidas Issa, que él consulta, dialoga con sus bases. No sé si estarán en su totalidad, pero hay en otras organizaciones, incluidas las nuestras, que piensan que las dirigencias se hacen desde la, ¿cómo es? Dando direccionamientos desde la cabeza y sentándose con el gobierno sin haber consensuado los temas de fondo. Y eso es una tremenda debilidad. Entonces, aquí lo que nos hace falta a nosotros es reflexionar desde los territorios, vamos a permitir que simplemente las propuestas se presenten desde el pensamiento de la dirigencia nacional o tiene que ser una propuesta consensuada con todas las bases, así como, por ejemplo, a nosotros cuando nos exigían, cuando estábamos al frente de la Confederación, de que se tiene que consultar con las bases, consensuar con todas las bases y de esa manera posesionar los temas de fondo desde las bases, no simplemente desde las cabezas, porque también
Vemos que algunos dirigentes pelean contra el imperialismo, pero son más imperiales que quieren hacer a título desde su propio pensamiento y no desde el pensamiento colectivo. Creo que ahí, yo en eso quiero decir, hacer un hincapié, lo que dice Henry. Si la gente no se empodera de los temas de fondo, lamentablemente vamos a tener estas debilidades. Lo que decía la compañera Tránsito, queremos saber, queremos la información, qué mismo está pasando en la cabeza nacional, es decir, hacia arriba. ¿Qué está pasando? Entonces, yo estoy entendiendo que no hay un canal de comunicación entre las bases y entre la dirigencia nacional, o qué mismo nos está pasando a nosotros que estamos en los territorios. Yo, como presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha, filial a la Confederación FENOSIN, es la misma pregunta que nos hacen las organizaciones de base. ¿Qué es lo que están haciendo al frente los dirigentes nacionales? Cuando en el territorio no saben ni cuáles son los puntos que están tratando desde la parte como mesas de diálogos con el gobierno, con el régimen. Pero lamentablemente, si vamos nosotros a seguir viendo estas debilidades internamente, nos vamos a ir fraccionando y nos vamos a ir debilitando. Y si es posible, puede haber rupturas en las organizaciones sociales. Y no queremos nosotros llegar a eso. Yo creo que aquí lo importante es que todos nosotros seamos reflexivos y pongámonos a exigir a las cabezas, en estos casos, para que ellos compartan una información veraz, eficaz y que realmente tengan sustentos técnicos también para que la gente se empodere. Pero para esto necesitamos, compañeros, lo que decía Henry. La gente desconoce. Si la gente desconoce, entonces, ¿cómo hacemos que la gente se empodere? Aquí nos hace falta mucho el tema de la formación, de la capacitación en los temas de fondo. Porque estos temas, lamentablemente, en las bases muy poco se discute y hay que ser realistas. Por ejemplo, en la FENOSIN, el tema que más se discute en la FENOSIN es el tema agrario, es el tema de la soberanía alimentaria, pero no con esto quiero decir que eso no es un tema de fondo. Porque claramente lo que decía incluso el hermano Henry, decía claramente de que en este país, viendo tanta cantidad de dinámicas claras y decisiones políticas, hacemos que este país cada vez más pierda grandes cantidades de recursos económicos y se siga viendo totalmente una matanza en los centros de rehabilitación en donde no hay supuestamente presupuestos para controlar este tipo de crímenes, este tipo de situaciones complejas en este país. No hay recursos para poder implementar al sistema de la salud, al sistema de la educación. Y no hay recursos como para implementar una política que permita también generar empleo en este país, en nuestra República del Ecuador. Entonces, si nosotros mismos no estamos viendo de fondo los temas, vamos a seguir quejándonos y quejándonos. Yo creo que aquí en vez de quejarnos tenemos que sentar y exigir a las organizaciones de todos los niveles, a las dirigencias de todos los niveles y de decirnos, bueno, pues, ya basta de intereses particulares e individuales y hagamos una mesa que realmente permita posesionar los temas de fondos. Yo creo que aquí con juego, comparto lo que decía. Dejen en cuenta 325 mil millones de dólares por el hecho de que no hay una política que pueda implementar para la industrialización de este tema de los combustibles. Lamentablemente estamos perdiendo en grandes cantidades de dinero. Pregunto yo, las bases organizacionales, no sé si en su mayoría, si así tal vez las bases de la CONAIE están empoderados sobre esta temática, felicitaciones, pero yo he visto que en los territorios, cuando yo he recorrido a nivel nacional, hay organizaciones que desconocen el tema de lo que de dónde mismo realmente se genera grandes recursos económicos para el Estado, para el tema de la generación de presupuestos para este país. Y se desconoce estas informaciones sumamente relevantes. Se desconoce, por ejemplo, estos temas de que las grandes empresas todavía siguen siendo aplaudidas y sobre todo felicitadas por los mismos gobiernos de turno. Entonces, no hay un cambio verdadero.
y la gente del campo y la gente del sector rural, la gente marginada en el sector urbano, todavía sigue padeciendo de estos temas que son preocupantes. Todavía seguimos viendo el tema de la desnutrición infantil, de los diferentes tipos de desnutrición en el Estado. Seguimos viendo todavía problemas muy serios en el país, pero lamentablemente insisto de que si no logramos transversalizar y hacer que esto se empodere la población en su totalidad, vamos a seguir viendo un pueblo todavía en pobreza. Y creo que es importante también hacer hincapié de que des en cuenta la ley de hidrocarburos. ¿Quién está exigiendo su cumplimiento de esa ley de hidrocarburos? Pero casualidad, cuando viene el alza del combustible, nos afectan al tema del alza de los pasajes, ahí recién estamos reaccionando. Pero no estamos haciendo que se empoderen de esta ley y sobre todo de esta política tan importante desde las bases, desde los territorios. Y eso creo que es importante que tomemos como reflexión y también como un buen mensaje que decía Henry, hay que empoderar de estos temas fundamentales porque caso en contrario vamos a seguir simplemente en los lamentos. Las mesas han sido sumamente para tratar estos temas y exigir que que los subsidios sean enfocados hacia la agricultura, hacia el sector rural. Yo creo que esto también tiene que ser un tema de debate, tiene que seguir siendo un tema de posicionamiento. Porque en sí, ¿por qué no se puede también hacer el subsidio a la agricultura familiar campesina? Es decir, seguimos viendo pobreza de gobiernos, que no hay gobiernos que entiendan la temática agraria. La temática agraria, lo único que tenemos es el entendimiento desde el Estado o desde los gobiernos, es que simplemente ellos felicitan, sacan en los medios de comunicación, pero a las grandes empresas privadas, a los grandes monopolios, son los que son beneficiados sobre el tema de la agricultura. Pero en el tema de la agricultura familiar campesina, la agricultura que alimenta a la mayoría de del pueblo ecuatoriano, no existe una política de subsidios claras, definidas, que pueda potencializar a la agricultura y hacer que más bien la agricultura sea un eje y un factor importante para la generación de la economía de este Estado ecuatoriano. Y si es posible, ir cambiando políticas que ya, en vez de seguir contaminando a la naturaleza, contaminándonos hacia nosotros, existan políticas totalmente, políticas ambientales amigables hacia los seres humanos, hacia la naturaleza, y no políticas que van matando al pueblo, que van envenenando al pueblo. Políticas de, sobre todo de las explotaciones mineras, que quieren seguir contaminando los medios necesarios de la población. El derecho al agua es un derecho humano, pero hay gobiernos que no entienden ese derecho humano, ese derecho al agua, y nos siguen cada vez más envenenando. Entonces, por lo tanto, si no tenemos una agua pura, cuidada, limpia, si no tenemos una agricultura sana, una agricultura amigable, una agricultura que nos permite recuperar la nutrición ancestral, milenaria, que esto no significa ser un retroceso, sino volver a recuperar nuestras formas, nuestras propias formas de alimentación en el campo, vamos a seguir todavía hablando el tema de la desnutrición infantil. ¿Por qué? Porque vemos ahora en el propio campo, yo cuando era dirigente les decía las bases. ¿Cómo es posible que hablamos de soberanía alimentaria y nos vamos al territorio y nos compartían grandes cantidades de Coca-Cola, Fanta, Sprite, etcétera, etcétera? Y así un sinnúmero de productos que son de las grandes industrias. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la política desde las organizaciones sociales si somos las organizaciones sociales que estamos hablando del buen vivir, de una soberanía alimentaria, del la recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales, pero nos encontramos todavía en los territorios que a veces siguen consumiendo estos productos que van afectando a la sociedad, productos que van contaminando y van generando problemas a la salud en los territorios. Entonces yo creo que aquí es importante el tema de los combustibles para que podamos tener con claridad y precisión una política para sostener y aquí a mediano o largo plazo y exigir que ese tema de los presupuestos sean realmente exigidas para el campo de la salud, de la alimentación, de la educación, del trabajo, para que podamos sacar del subdesarrollo denominado
al Estado ecuatoriano, a un verdadero desarrollo, entre comillas, y ojalá mañana más tarde podamos hablar de un verdadero buen vivir en el Estado ecuatoriano y América Latina. Eso podría mencionar, Importante, estimado José. importante, Franklin, gracias por todas estas preocupaciones y este panorama que vivimos en la actualidad. Quiero en esta parte final escuchar a Tránsito Mulio. En cambio, bueno, hay estas preocupaciones, hay estas urgencias, hay todos estos elementos, digamos, de urgencias prácticamente que toca ponernos al tanto, ya sea en calidad de líderes, ya sea desde la población, en fin. ¿Qué es lo que a la final como tarea corresponde desde las organizaciones de base para los dirigentes, obviamente, para quienes están vinculados a procesos organizativos, comunitarios, en definitiva, tránsito? Sí, mis estimados compañeros, bueno, claramente escuché, en verdad nosotros como personas, como ciudadanos, quizás en momentos como líderes de las organizaciones, ¿no? Realmente nosotros en ese conocimiento que expuso Henry, la verdad estamos analfabetos, falta de conocimiento. Nos falta informar, nos falta estudiar, nos falta leer. En verdad, y bueno, igual esta situación es preocupante para nosotros poder abordar ese tema, conversar en las comunidades. Y es por eso que sería importantísimo las personas especialistas, conocedores en ese ambiente, que nos socialice, que realmente nos capacite a las organizaciones sociales, a las organizaciones de segundo grado, a las organizaciones provinciales que existen. Entonces, eso nos transmitiría y nosotros, como estamos en el territorio, nosotros llegaríamos con mayor información a comunicar, a conversar, a conocer la realidad del país. Y es por eso que acá nosotros como personas, como ciudadanos, realmente digo, bueno, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando con la economía en nuestro país? ¿Por qué no nos entiende de estas manifestaciones que hacemos y el alto costo de la vida sigue, continúa? Entonces, en ese sentido, ha sido una preocupación. Ahora también tenemos limitantes, los medios de comunicación están controlados. Fue un ejemplo claro estas últimas manifestaciones. En medios de comunicaciones bien controlados, parecía que nada estaba en nuestros teléfonos, mediante redes sociales, compartir por WhatsApp, por Messenger, los mensajes. Sabíamos qué estaba pasando en la movilización en Colombia, cómo estaba organizado por Cajabamba, por Colta, por Riobamba, asimismo por Sur, por Cañar, cómo estaban. De esa manera hemos tratado nosotros de comunicar y conocer cómo estaban estas manifestaciones. Entonces, imagínense, estos medios de comunicación también están controladas. Imagínense qué canal de televisión va a hablar lo que acaba de hablar Henry. ¿Qué medios, qué radios de comunicación va a comunicar esta realidad? Entonces, todo está controlado para que la gente no se entere de lo que está pasando la realidad del país. Entonces, esto es bastante preocupante. Medio leímos, realmente de algo enteramos y conversamos en las comunidades, pero nosotros nos falta conocer lo que acaban de indicar Henry. O sea, es un tema muy interesante. Por ejemplo, a mí me quedo sorprendida de esa situación. Entonces, hay personas y líderes también que conozcan esto y sean transmisores de estos mensajes para nosotros poder compartir en nuestro territorio, en nuestra organización, a nuestras mujeres, si es posible, educarlas de esa manera. Entonces aquí nos falta prepararnos, concientizar, estudiar, analizar. Imagínense, hoy que hemos vuelto nosotros esclavos de estas grandes empresas de telecomunicaciones, todo el mundo tenemos teléfono, pero ¿dónde está yendo esas ganancias? O sea, nosotros estamos haciendo ricos a otra gente que pudiendo que
los mismos ecuatorianos o las mismas empresas ecuatorianas podían hacer ese desarrollo, pero lastimosamente no es como decir eso. Entonces, ¿dónde está la falla? Entonces, eso realmente ya está en los altos poderes, y a veces nosotros como ciudadanos, como amas de casa, casi no podemos hacer nada, mi estimado. Entonces, en esta situación, yo sí solicitaría de que los dirigentes también bajen a los territorios y conozcan las realidades, ¿no? Bueno, no todos los dirigentes solamente están arriba y dicen que abajo, que, o sea, no sabemos qué está pasando. Entonces, no sabemos, desconocemos. Entonces, sí sería de que esto trabajar en comunicación o en cadena, como nosotros llamamos, con los dirigentes de movimientos indígenas. Por ejemplo, aquí en Chimborazo, el movimiento indígena de Chimborazo es filial a la CONAIE. Entonces, él debe traer el mensaje para todos quienes están. Igual los dirigentes de FENOSIN, Chimborazo debe haber. Entonces, ¿qué mensajes traen? Ellos deben ser los portavoces para nosotros también replicar en las comunidades. Porque ahí también ha habido en ciertas organizaciones limitantes, los que son afiliados vengan a las reuniones y los que no somos afiliados nos dejan a un lado. Entonces, en ese sentido también ha habido algunas parcializaciones de ciertas organizaciones. Feine, una organización evangélica que tiene, o sea, igual, ¿no? Casi no hablan nada. Entonces, en ese sentido es que a veces la gente también estamos desinformados, estamos, o sea, desconocemos de las situaciones que está pasando, o sea, buscar alternativas, cómo debe trabajar, hasta para nosotros poder hacer una propuesta, cómo debe aprovechar de estos recursos que existen en nuestro país, que existe en nuestro país, en nuestro Ecuador. Entonces, hay muchas cosas que existen y no sabemos aprovechar, solamente coge y vende. Y imagínense, entonces, imagínense esa situación que nosotros aquí como mujeres también hacemos emprendimientos. Nuestro producto estamos llevando orgánicamente, producida al mercado, pero ahí igual nos pone obstáculos, pero no tenemos facilidad de vender más a mercado, sino solamente en el mercado local, porque ahí nos pide igual tantos permisos, patentes, SRI, bueno, tantas cosas que nos piden. Entonces también nos limita. Entonces, esa situación nos toca trabajar de manera organizada. Esta situación, y también mi petición a nuestros dirigentes sería, bajen al territorio, cuéntenos qué está pasando, para nosotros también coger ideas, conciencia, qué estamos haciendo, y saber todos los que estamos acá viviendo en las bases, como nos llama, en las comunidades, mi estimada. Así que un trabajo conjunto, un trabajo informado, comunicado, yo creo que sí hemos de lograr lo que nosotros queremos. Entonces, a veces la gente que, o sea, fácilmente, hoy en la actualidad estamos volviendo a los procesos políticos. Los políticos de siempre nos lavan el cerebro. Si sabes que esta situación es esta. Entonces, imagínese esa situación también. A veces los dirigentes se prestan para apoyar a los movimientos políticos, pero no ven la pobreza, la desnutrición, realmente no ven. Solamente miran para el beneficio personal. Entonces, esas situaciones también hay que ir pensando, analizando desde nuestro territorio. Eso podría compartir, mi estimado José. Mil gracias. No sé si Henry todavía está con nosotros. Simplemente para esta última ronda, más bien disculpas, hemos ido un poquito más del tiempo que habituamos, pero bueno, mientras tanto, va o regresa más bien con la cámara. Henry, Franklin, quizá en un mensaje final de un minutito más o menos pudiera ser, ¿cuál es un poco la idea con la que quisiera despedirse? Gracias, por supuesto, por la participación en RIC SINACUI TV. Gracias, hermano. Yo quiero dejar solamente como un punto de reflexión y como un mensaje de que, como reflexión, creo que es importante dejar a un lado a veces los pensamientos, criterios políticos de diferentes partidos políticos, que eso también es un daño al resto, porque si uno no está con tal partido político, ya viene la discriminación o ya viene la persecución. Y aquí lo importante que sería es que los pueblos organizados nos sentemos
transparentemente a discutir y analizar y a tomar las mejores decisiones como organizaciones sociales. Y como mi mensaje es de que todos los sectores organizados, las organizaciones sociales, sean filiales o no filiales, deberíamos rejuntarnos y comenzar a planificar y comenzar a capacitar en estos temas que realmente son temas importantes, son temas que sustanciales para el país, hablar sobre el tema de los combustibles, hablar el tema de los hidrocarburos, hablar de la minería, hablar de la soberanía alimentaria. Hay temas sumamente interesantes, incluso hablar de la política, porque lamentablemente la transversalización de la política de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, sigue siendo cero. No existe realmente una política que permita también entender estos temas y en vez más bien de estar en cosas que no valen la pena, sentarnos a discutir y analizar para llevar y alzar con fuerza la bandera de la lucha de los pueblos para que de esa manera hagamos que la economía del Estado se transfiera y sea la economía para que ayude a generar reforzamientos a los emprendimientos, a todas las formas de generar economía en los territorios que coexisten. ¿Por qué no incluso solicitar para que las propias organizaciones, los pueblos y los diferentes actores de los sectores rurales podamos también implementar empresas propias comunitarias que nos permitan ir zafando también de como decía, tránsito? Estamos simplemente alimentando es a los que nos explotan y así es que por lo tanto yo creo que es importante seguir construyendo estas políticas que nos permitan aterrizar y poner en énfasis los intereses del pueblo. Creo que es interesante seguir en este camino de lucha, unidos y sobre todo con claridad de información para que de esa manera no seamos títeres de nadie. Eso de mi parte, querido hermanos. Gracias, Franklin. Lo propio, tránsito, no sé si está en condiciones. Un mensaje final muy breve para concluir este espacio importante para el que nos hemos convocado. Sí, estimado José, estimado Franklin, y realmente, bueno, mi criterio final sería de que los dirigentes nacionales bajen a territorio y no solamente socialice a las organizaciones filiales, a esas organizaciones nacionales, sino más bien a todos los dirigentes, las lideresas, debe ser una mesa abierta para nosotros ser partícipes en eso y nos dar nuestro punto de vista, que ellos también vayan con sustento, claro, cómo estamos en educación, cómo estamos en salud, cómo estamos nosotros en nuestra agricultura, o sea, toda esa es nuestra seguridad, cómo estamos entonces como nosotros estamos en territorio, somos las personas que lo vamos a indicar que entonces con todo ese insumo ellos tienen para poder discutir quizás realmente a llegar a acuerdos cómo podemos nosotros resolver esta situación. Entonces en ese sentido sería más bien que realmente sean socializados, ¿no? Conozcamos la ciudadanía, casi no conocemos, no sé qué está pasando, no sé qué está haciendo. Entonces en ese sentido sería una capacitación para no estar y el analfabetismo realmente, o sea, y la economía del país, de dónde viene el dinero, cuáles son los recursos. Claro, medio, medio sí conocemos, pero ¿cómo? O sea, ¿qué riquezas tenemos y de eso no estamos aprovechando? ¿Y cómo debemos de hacer esta economía? Entonces, a veces realmente sí vale que las personas conocedores como Henry, imagínese cómo nos indica, y realmente personas expertas en eso que nos transmite esos mensajes, de esos conocimientos que nosotros también ya no vamos a caer en las mentiras, al menos en procesos políticos, a las mentiras de las ciertas autoridades que vienen, que llegan a las comunidades. Entonces, en ese sentido, es mi mensaje también mejor una capacitación, mejor comunicación a la persona, a las personas que vivimos en las comunidades, entonces, educar, preparar entonces, a nuestros jóvenes. Entonces, en ese sentido, sería de que un poco iremos conociendo, cambiando y dando nuestro criterio y eso, mis palabras finales y agradecer
a usted, mi estimado José, por permitir participar con mis pequeños criterios. Gracias a Henry Llanes, gracias a Franklin Columba, como también gracias a Tránsito Mullo, que han compartido en este espacio de Ricinacui TV. Hemos concluido y, por supuesto, acompáñenos todos los días a esta misma hora, temas, voces desde los territorios. Ha sido realmente un placer enterarnos de tantos temas que todavía nos toca seguir recorriendo. Soy José Atupaña, esto fue Ricinacui TV, hasta el día de mañana.